Recuperar a Jonah es un alivio, sobre todo después de lo de Miguel. Al menos Jonah no me preguntó por lo ocurrido, por los jaguares. No quiero que se preocupe. Si queremos vencer a la Trinidad, tenemos que estar alerta. Podemos pasar por aquí. Échame una mano. ¿Ves eso? Debe de ser Kuwak, Jakku. Tenemos que bajar ahí. ¿Seguro que esto es un camino? Vamos, no te separes de mí. Esto no lleva a ningún lado. Oh. Oh, Dios. Ya casi estamos. Falta poco, lo he oído antes. Oh, te tengo. ¿Estás bien? Estoy bien. Un par de escalones más. Vale, vale. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Quién crees que construyó todo esto? Pudieron ser los incas. Sabían mucho sobre hidráulica. Espero que la estructura... El puente está bajado. A lo mejor podríamos levantarlo con esos contrapesos. Quizá. Representa al dios Inca Con. Era hijo de Inti, el dios del sol, y de Pachamama, la diosa de la luna. Con estaba a cargo del viento y la lluvia, aunque algunas leyendas afirman que solo estaba a cargo del tiempo que venía del sur, mientras que su hermano Pachacamac estaba a cargo del tiempo que venía del norte. Seguro que esta agua es potable. ¿Quieres probarla? Creo que me quedaré con las botellas que encontraste en el cargamento del avión. Si llego a saber que pasaría tanto tiempo en la selva, habría prestado más atención durante mi año en los Boy Scouts. ¿No era lo tuyo? Bueno, con mi situación familiar no podíamos hacer muchas cosas de esas.
La vasija sirve como receptáculo para las ofrendas de cacao y grasa animal. Una vez llena, se lanza a las tierras de un campesino al inicio de la temporada de siembra como regalo para Pachamama, la diosa madre. Se dice que si esta acepta el regalo, el campesino tendrá una cosecha abundante y una buena temporada de cría. ¿Y tú? ¿De pequeña estuviste en las Girl Scouts o en campamentos? ¿Los internados cuentan? No sé. Dímelo tú. Probablemente no. Pero Rob me enseñó algunas cosas. Siempre me gustó más estar con los adultos. Sí. Echo de menos a Rob. Yo también. Esto describe algo cercano. Dos serpientes protegen la vida y la muerte. Estoy atrapado en su lucha eterna. En la antigüedad, el cinabrio se utilizaba para conseguir una pigmentación de color naranja brillante en la cerámica, los murales y los tatuajes, así como en las ceremonias religiosas. Ven con Lara. Como ya no está Eli, tu brazo se curará enseguida. Sí. Ya me siento mucho mejor. Nada. Vale. Vamos a soltarla. Despacio. Hecho algo. Creo que el agua hace funcionar el puente. Pesa mucho. Échame una mano. El agua está llenando el cubo. Vale, vamos a ver qué hacen los contrapesos. Oh, el cubo pierde agua. No aguantaré mucho más.
Vale, Jonah, puedes soltar. Ya está. Vamos a cruzar. Supongo que es por aquí. Tú primero. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Qué es? Es... una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. La salida está por aquí. Nos estamos acercando al pueblo. No veo el momento de volver a la civilización. Estas ruinas son distintas a las de México. ¿Los cuadernos de tu padre dicen algo sobre Perú? No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... ¿O...? No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Estos dos dioses son los señores del inframundo maya. Xibalbá, que significa literalmente lugar del terror. Bukubkakish, cuyo nombre significa siete guacamayos. Era un pájaro monstruoso que, según se decía, llevaba el sol falso en su pico. Su subordinado era un camé, que significa una muerte. Ambos fueron derrotados y asesinados por los héroes gemelos tras desafiarlos a varios juegos en los que ambas partes hicieron trampas. Bukubkakish perdió a los dardos cuando los héroes gemelos usaron cerbatanas. Recuérdame cómo era el enigma. ¿Sigue el corazón de la serpiente? Hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué distancia crees que está Kuak Yaku? Suponiendo que es el camino correcto, es difícil saberlo, pero el sistema de riego es buena señal. Cierto. Aquí hubo gente en algún momento. Esperemos que siga habiendo. He encontrado algo. Podría ser un acceso. Si no es la civilización, esperaré aquí junto al fuego. Yeah.
Esto es de principios del siglo XX. Puede que ese Fawcett, el de las camisas almidonadas, se lleve toda la atención. Pero sé que pronto será historia. El mundo recordará a Timothy Walker como el hombre que logró encontrar la ciudad perdida del Dorado. Hemos acampado en un cañón. El viaje ha sido agotador. Descansaremos aquí unos días y nos recuperaremos. Algunos tienen que curarse y me encantaría poder dormir bien por una noche. Los hombres dicen que algo atravesó el campamento anoche. La selva les está afectando. No dejo de repetirles que estamos cerca y que no podemos perder la cabeza. Uno de los exploradores ha encontrado una especie de templo más adelante. Empezaremos a construir puentes y escaleras por la mañana y nos iremos del campamento esta tarde.
¿Alguien ahí? Vista tan increíble. Maldito sea este lugar, y maldita sea esta selva. Te enseña una joya, la deja fuera de tu alcance y luego te pone una zancadilla. Ya casi hemos atravesado ese foso sin fondo. Una especie de altar situado bajo una cara de piedra gigantesca que parece burlarse de nuestro empeño. Nos llama desde el otro lado. Algo ha atacado el campamento. Unos hombres decían que eran panteras, otros que era algo más siniestro. La mitad del equipo insiste en abandonar la expedición. Tuve que reprender a un hombre y darle un castigo que sirviera de ejemplo para el resto. Solo necesito un día más. Otro día de mierda. Algo ahí delante. Yeah.
Debieron de abandonar este sitio a mitad de la construcción. Eso aguantará. Bajo la atenta mirada de uno de los señores de la muerte, está la puerta a Xibalbá, por donde todos transitan para pasar de esta vida a la siguiente. Thank you.
¿Has encontrado algo? Otro de esos altares mayas y... ¿Y qué más? Un viejo campamento en ruinas. Sigamos adelante. Vale. La humedad de la selva oxidó y descompuso las armas a las que estaban unidas. Hay algo grabado en ellas, pero apenas se distingue. PHV. Percy Fawcett. Pero no estamos a miles de kilómetros de su última posición conocida.